prosperado a través de la invitación que ha cursado el jefe de la comunidad central del Centro Somaveni, pero sin embargo la ausencia o el rechazo que nos tienen a nosotros los funcionarios de salud. Le hemos esperado pacientemente, porque este es un reclamo que nosotros hacemos a falta de un puesto de salud. A pesar del desaire de las autoridades, se llevó adelante la agenda dirigida por el presidente de la comunidad nativa y el representante de la OCAREP, con la presencia de representantes del Ministerio de Cultura como veedores y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pangoa del Área de Desarrollo Social y Humano, el Gerente de Desarrollo de Pueblos Originarios Amazónicos y el Pueblo. Expusieron que desde el año 2019 vienen subsanando las observaciones de los expedientes a fin de obtener la resolución de reconocimiento de creación del puesto de salud. Manifestaron que el apoyo es irresponsable por parte de las autoridades locales, porque a la fecha no se esfuerzan en priorizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas u originarios. Estamos en campaña política, bien. Solamente el alcalde está ahí, dice, es un compromiso, el alcalde sí voy a hacer. Pero ahora se destruye. Ni siquiera no intercede por nosotros, pero empeño esa pandemia que hablamos, que vamos a hacer tanto. O sea, ¿por qué hablamos de inclusión social? Mejor que no hable, que no hable de derechos. El derecho de decir es, tenemos que ayudarnos entre nosotros. Pero el puesto de salud tiene su terreno, ha sido donado al Ministerio de Salud, ha firmado la directora de la Red de Salud Pangoa, la exdirectora Maribel Serrano, ha firmado. Y eso también lo desconocen, lo que es actualmente, lo que es la licenciada Gabe, prácticamente delante de todas las autoridades cuando estamos, ahí dijo, no, ningún documento no tenemos aquí. Y eso de verdad, me parece, ingresa un documento, se pierde en ahí. Que crea centro de salud para que le atienda lo que es de Pangoa, que cambien su seguro. Y aquí, la mayoría, el 50% de centros Somaveni mismo de la comunidad, han cambiado sus seguros y ahora tienen seguros de San Martín de Pangoa. ¿Y ahora qué dice? Vuelvan nuevamente sus seguros. Nosotros no somos clientes. La vez pasada, si no me equivoco, el 18 de agosto, antes de septiembre, falleció un docente de colegio. Estamos llevando allá y no quiso atender. ¿Por qué? No está su jurisdicción. Tiene que llevar que se vaya porque es un docente. Y después le pasó en Valle Esmeralda. Valle Esmeralda igualito, y ni siquiera poniendo una ampolla. Después a las 2 de la noche atendido y el profesor casi 3 de la mañana y fallecido. Personas que van de acá son maltratados en el puesto de salud de Selva de Oro, ¿no? Son marginados donde que dice porque tú eres de Pangoa y vete que te atienda Pangoa. Tu alcalde que te compra tus medicamentos. No es la forma para poder darle esa atención a un pueblo. El pueblo va porque es un puesto de salud donde que puede llegar a hacerse atender por cualquier emergencia. El personal de salud sabemos muy bien que la ley del estado de lo que es Ministerio de Salud, emergencia a nivel nacional de donde sea, que es tu seguro, te cubre. Los hermanos de esta comunidad nativa, junto a sus 11 sectores, vienen construyendo con sus propios fondos el botiquín comunal para poder implementarla en alerta a esta pandemia del COVID-19 y otras enfermedades, a fin de poder atender a una población aproximada de 393 familias. Queremos ya de una vez que empiece la municipalidad que nos apoye con un puesto de salud. El señor director, ponga en sus pies de las comunidades, en su caso de ellos, aquí se necesita un puesto de salud que se crea para poder así atender directamente con nuestro hospital, lo que pertenecemos jurisdiccionalmente a la Red de Salud Pangoa. Creación, puesto de salud de Centro Somaveni. Queremos pronta construcción de puestos de salud de Centro Somaveni. Queremos la construcción de puesto de salud. Queremos un puesto de salud aquí en Centro Somaveni.